llegas en tu vida, yo manejo en contrabando. Cuesta el beso que se pide, vale más el que es robado. Tengo tanta mercancía de un amor que no he estrenado. Sé que otras no querían, solo a ti te lo regalo. Despierta junto a mí desmaquillada, luce mi camisa de pijama, ya que ya te ha dormir en esta cama. Por los días y las noches que nos faltan, ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Esta historia en coautoría, tu vida en la mía. Amor es de una vía, yo manejo a contramano, muevo todas las señales porque llegues a mis brazos. Despierta junto a mí desmaquillada, diluce mi camisa de pijama, ya quédate a dormir en esta cama. Por los días y las noches que nos faltan, ay, que tú eres más de lo que yo pedía. Tanto te busqué, ay, tanto te esperé, que llegué a pensar que no existías. Hagamos esta historia en coautoría, tu vida en la mía. A ver, quiero ver todo aplaudiendo. Palma, palma. Para.
Ayúdame con esta. Escúchala. Muchísimas gracias. Bueno, empezando por lo que más me agradó, que fue tu seguridad en el escenario. Te desarrollaste con mucha soltura. Esa interacción con el público también es súper importante en un artista. Eso me encantó. En la parte técnica vocal, me gusta mucho el color de tu voz. Tienes una voz bien bonita. Desarrollas bien el tema con tu voz. Creo que estás en el proceso exacto de que estás empezando a conocer tu voz y de saber en el futuro, si sigues trabajando en eso, si sigues practicando, haciendo los ejercicios adecuados, seguro vas a conocerla a la perfección y vas a desarrollarla mucho más. Hubo un tema ahí con el micrófono, cuando diste el alto, o sea, la manera en que impostaste la voz cuando hiciste la nota alta, eso es parte de conocer tu voz. Tú sabes la potencia que tiene o la proyección que tiene tu voz según la nota que das y dependiendo de eso tú alejas o acercas el micrófono, eso es normal. Bueno, en ese momento que impostaste la voz arriba, alejaste el micrófono y no tenías todavía la proyección o la potencia para hacerlo. Creo que alguien por ahí te hizo una señal y luego lo mejoraste y ya lo demás fue mucho mejor. Pero en general, muy bien, man, me gustó, brother. Todo cool, man, todo cool.